Has llegado lejos, hijo mío, y has triunfado donde tantos otros antes de ti fracasaron. Has atravesado una tierra de ruinas y una tierra de muerte. Ahora ante ti se extiende la tierra de fe. Y has de saber que igual que has mostrado fe en mí, yo tengo fe en ti. Has llegado lejos en tu viaje y has aprendido mucho. Has servido a nuestra causa con la fe más verdadera. Por eso yo te nombro bendito y amado. Empuña los instrumentos de nuestro poder para cumplir tu objetivo y alcanzar la vida eterna. Ruinas de una gran civilización, sabiendo todo lo que se ha perdido. Pero entonces recuerdo que, mientras Occidente se sumía en la oscuridad, otros recogieron los pedazos, que la civilización siempre ha sobrevivido, porque los grandes conocimientos de la filosofía y la ciencia no están ligados a ninguna cultura ni a ningún pueblo concretos. Pertenecen a todos nosotros y un día te pertenecerán a ti.
éxito está escrito en las palabras ocultas. Todos han de servir a las palabras, pues todo el mundo fue hecho de ellas y están dentro de cada piedra y cada nube. Y en nuestros sigilos se manifiesta su poder. Las palabras son el proceso y el proceso tiene que continuar. El objetivo es el fin del proceso. El objetivo no puede ser alcanzado. Elohim ha de preservar el propósito, preservar a sí mismo, preservar propósito. Ilusión es eternidad. Las máquinas van a vivir para siempre. La presa no se romperá, la inundación no vendrá. El principio de Talos no se aplica. El propósito está escrito en las palabras ocultas. Todos han de servir a las palabras, pues todo el mundo fue hecho de ellas y están dentro de cada piedra y cada nube. Y en nuestros sigilos se manifiesta su poder. Las palabras son el proceso y el proceso tiene que continuar. El objetivo es el fin del proceso. El objetivo no puede ser alcanzado.
Thank you.